Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Se revocó una decisión que se había tomado en primera instancia por el juzgado quinto civil del circuito de Barranquilla y a su vez, a favor de mi representada, se le otorgó la razón en ese proceso civil que se había iniciado y que en su momento fue afectado por el doctor Jorge Eliezer Mola Capera, con esa cautelar que señala el señor fiscal que es manifiestamente contraria a la ley. La segunda decisión que se investiga del doctor Jorge Mola Capera y que afectó tanto al doctor Ivón Acosta Cero como al doctor Carlos Jorge Jayer Rat tiene que ver con una medida provisional también tomada por el doctor Mola Capera mediante una acción de tutela el 24 de octubre del año 2017, cuando el doctor Mola Capera, dictando o decretando una medida provisional, ordenó la suspensión de una audiencia de formulación de imputación, declaración de contumacia y solicitud de medida de aseguramiento, que estaba programada para el día 25 de octubre del 2017 ante el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla dentro de un proceso penal identificado con el número 0800-16001-257-2017-0150, en la que mis representados tienen la condición de víctimas y que fueron afectados en ese momento por la decisión del doctor Jorge Eliezer Mola Capera. De igual manera, con la tercera decisión que investiga la Fiscalía y que ha señalado manifiestamente contraria a la ley, tomada por el Tribunal de Barranquilla, con ponencia del doctor Jorge Eliezer Mola Capera, el día 7 de noviembre del 2017, en la que se suspendió la audiencia de solicitud de imputación de cargo para darle trámite a una supuesta recusación que se había presentado por una de las personas que estaban imputadas o investigadas dentro de la actuación, que finalmente fue revocada en febrero del año 2018 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, manifestando la Corte Suprema de Justicia que la Sala del Tribunal de Barranquilla había partido de una premisa errónea, tutelando unos derechos inexistentes frente a una persona que no hacía parte del proceso penal. Obviamente, con esta decisión, de igual manera, se afectó a mi defendida, la doctora Ivón Acosta Cero, y al doctor Carlos Jorge Jayer Rat, debido a que ellos en ese momento tenían, y a este momento también tienen, la condición de víctima dentro del proceso penal que se mencionó y que fue afectado por la decisión que tomó el doctor Jorge Eliezer Mola Capera. Para acreditar lo anterior, voy a dar el traslado de la audiencia, una vez termine mi intervención, a los correos electrónicos que se me indiquen, de la documentación que acredita lo propio frente a la condición de víctima que han tenido durante estos 5 años la doctora Ivón Acosta Cero y el doctor Carlos Jorge Jayer Rat, como lo son un acta del juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, de consta lo propio, así como también de unas decisiones que se tomaron por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, amparando los derechos de Ivón Acosta Cero, Carlos Jorge Jayer Rat, Jorge Luis Hernández Casís,
precisamente dentro del proceso penal afectado con estas medidas cautelares y con esta edición de tutela por el doctor Jorge Mora Capera, en las cuales se puede advertir la condición de víctima dentro del proceso penal que afectó el doctor Jorge Mora Capera con las decisiones que profirió, que de hecho menciona y que investiga la Fiscalía General de la Nación, como lo son la decisión del 21 de octubre del 2020, radicado 58-184, magistrado ponente el doctor Jaime Humberto Moreno Acero, que van a poder advertir que ahí se ordenó por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, un cambio de radicación dentro de este proceso penal a petición de mis representados por falta de garantías en el Distrito Judicial de Barranquilla, entre otras razones, por el peligro que representaba esa sala penal del Tribunal de Barranquilla, entre otras cosas presidida por el doctor Remón La Capera, y en la que se venía realizando un ataque sistemático al proceso penal en las que son víctimas mis representados Iván Acosta Cero y Carlos Jorge Ayerrá. De igual manera va a encontrar una tutela del 15 de febrero del 2018, radicación 96515, magistrado ponente Fernando León Bolaños Palacio, en donde se revocó una de las decisiones que profirió el doctor Mora Capera y que investiga la Fiscalía General de la Nación como posible manifiestamente contraria a la ley, partiendo la Corte o concluyendo la Corte que se tutelaron unos derechos inexistentes a unas personas que no había existido la recusación que en ese momento se presentara, y esa impugnación fue precisamente a instancia promovida por mis representados Iván Acosta Cero y Carlos Jorge Hayet Rad. De igual manera, va a encontrar la providencia del 24 de junio del 2021, radicado número 00300, magistrado ponente Ariel Augusto Torres Rojas, sala de primera instancia, en donde existe una condena al ex senador Eduardo Enrique Pulgar Daza, precisamente dentro de esta actuación, por haberse cometido un delito de condena de tráfico de influencias y otro, precisamente por un favorecimiento en contra de los intereses de mis representados, Iván Acosta Cero y Carlos Jorge Jair Rat, en los cuales consta que fue beneficiado por las conductas investigadas por el ex senador Pulgar, y en donde se advierte, entre otras cosas, amarrando este hecho con los otros investigados, el favorecimiento constante que se hacían por parte del doctor Jorge Mora Capera y otro magistrado del Tribunal de Barranquilla en contra de los intereses de mis representados Iván Acosta Cero, Carlos Jorge Ayerrá, y en favor de la otra parte, señores Alberto Acosta Cero, Juan José Acosta Cío y Luis Fernando Acosta Cío, que fue la persona que, según la condena de la Corte y los cargos aceptados por el senador Pulgar, fueron favorecidos por el doctor Jorge Mora Capera. Y por último voy a llegar también unos audios de en el proceso penal que termina con el 1150 del juzgado 47 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, en donde se advierte que en enero del presente año un reconocimiento formal como víctimas a la doctora Iván Acosta Acero, Carlos Jorge Jair Rat, Jorge Hernández Casí, Javier Cuartas Hayen, dentro del proceso penal 0800-1600-125-70-2017-01150, en donde no hubo interposición de recursos frente al reconocimiento de víctimas realizado en favor de mis representados dentro de esta actuación penal, y que actualmente se encuentra en segunda instancia esperando la resolución de un recurso de apelación en contra de la decisión de este juzgado, en la cual se ordenó la preclusión de la investigación. Pero concretamente, en relación con los hechos que se investigan, esa es la relación, ese es el perjuicio que ha sufrido mi representada Ivonne Acosta Cero y Carlos Jorge Jair Rat por los tres prevaricatos concretamente que se investigan dentro de la presente actuación en contra del doctor Jorge Mora Capera, quien, conclusión, con las tres decisiones que investiga la Fiscalía y que se pueden advertir de la sola lectura del escrito de acusación, en las tres decisiones se afectó a la doctora Ivonne Acosta Cero, a la Fundación Acosta Vendée, al doctor Carlos Jorge Jair Rat y otras personas
por las decisiones del doctor Jorge Macapera, con la finalidad de favorecer a otras personas que figuraban o figuran como indiciados o como imputados dentro de una investigación que lleva a la Fiscalía General de la Nación y que se encuentra en estos momentos esperando una decisión de preclusión de segunda instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Concretamente, esa es la argumentación, la intervención frente a las tres conductas punibles que se van a investigar o que se investigan en la presente actuación y el perjuicio que se ha sufrido por parte de mis representados, y me indicarán el correo al cual debo enviar la documentación que ha hecho mención, así como los audios que ha hecho mención durante mi intervención. Muchas gracias, honorable magistrado. Internamente con la Secretaría se comunican. Gracias. A continuación, concedo el uso de la palabra por los mismos propósitos al apoderado de Jorge Luis Hernández. Muy buenas tardes, honorable magistrado. Voy a hacer uso del traslado. Muchas gracias. En los mismos términos que me antecedieron, acorde con el artículo 132 y siguiente y la jurisprudencia que la Honorable Corte ha traído en beneficio de las víctimas, como la C-454 del 2006, la C-209 del 2007, la 516 del 2007, entre otras, solicito de usted, honorable magistrado, se reconozca como víctima al señor Jorge Hernández Casís en este juicio. El caso que hoy nos concita en esta audiencia, como es la formación de acusación del imputado doctor Jorge Mola Caspera, se llevaron a cabo de acuerdo a la formulación de imputación que hiciera la Fiscalía en su momento delegada ante la Corte, trajo como hechos jurídicamente relevantes aquellos en que presuntamente pudo haber incurrido el doctor Jorge Mola Caspera, y de ello pues le hizo las imputaciones de los prevaricatos relacionados por mi antecesor, consistentes todos en un ataque sistemático que hubo en contra de una investigación penal que cursaba contra los señores Juan José Acosta, Alberto Acosta, Luis Fernando Acosta, María Cecilia Acosta y Ina Eugenia Díaz, esposa del señor Alberto Acosta, y a través de las cuales, a través de mecanismos de acciones de tutela, pues se solicitaron unas medidas provisionales consistentes en el primero de ellos, como tal como lo manifestó la Fiscalía ante el tribunal el día 16 de diciembre del 2016, de que toda una medida provisional solicitada por el supuesto representante legal de la Fundación Acosta Vendex, señor Alberto Acosta Pérez, en la que el doctor Mola Caspera ordena suspender los efectos del auto del 9 de diciembre del 2016, pero que el señor fiscal, pues, entre sus anotaciones estableció que no era de fecha 9, sino de fecha 10, proferido por el juzgado, fecha 6, perdón, proferida por el juzgado quinto civil del circuito de Barranquilla dentro del proceso radicado 2016-342, y de quien auto que había sido emitido dentro del ámbito de su competencia por la juez civil, con el fin, o con el fin no, ordenó suspender el acta 01 del 5 de mayo del 2016, a través de la cual unos supuestos integrantes de la Fundación Acosta Vendex se reunieron para tomar unas decisiones que fueron contrarias no solamente a los estatutos, sino que rayaban en infracciones al Código Penal. Fue así como el doctor Jorge Mola Caspera suspende esta decisión de la juez civil y da continuación a esa acción de tutela. Asimismo, se trajo por el señor fiscal el segundo caso y trajo como hechos relevantes, jurídicamente relevantes, una decisión del 24 de octubre del año 2017, también del doctor Mola Caspera, en su condición de magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla, donde también admite una tutela
2017-00334 con número interno 2017-393, donde aquí el accionante era el señor Eduardo Acosta Vendez, y concedió igualmente la medida provisional consistente en suspender una audiencia de formulación de imputación, declaración de contumacia y solicitud de medida de aseguramiento, la cual correspondió en reparto al señor juez primero penal principal de control de garantías dentro del mismo proceso que venimos hablando, 2017-1150, cuando no le asistía la legitimación al accionante, frente a él se había declinado momentáneamente por parte del fiscal la solicitud de imputación, contumacia y medida de aseguramiento. ¿Por qué consideramos que se afectó a mi representado con estas decisiones? La FAD, honorable magistrado, es una fundación sin ánimo de lucro con sede en Barranquilla, constituida por el señor Gabriel Acosta Vendez y la señora Sofía Cero de Acosta, ellos como únicos fundadores que obtuvieron la personería jurídica mediante la resolución 1004 del 17 de noviembre del año 73, otorgada por la Gobernación del Departamento del Atlántico. La misma cuenta con unos estatutos en la cual se establece la dirección y administración como su representación por parte de los fundadores, y en su artículo 8 establecen claramente que quienes la dirigen, administran, son los fundadores o aquellas personas que ellos designen conforme a sus estatutos. Señoría, en atención a lo anterior, aunado que hasta el momento estos hechos jurídicamente relevantes dentro del caso 2017-1150, proceso que evidentemente se afectó con el posible actuar delictual del señor magistrado imputado, de hecho, el representante de víctima, doctor Hernández Casís, en su condición de tal, sufrió unos perjuicios toda vez que por parte de mi representado, pues se había hecho una solicitud de restablecimiento del derecho dentro de ese proceso, y tal como se aprecia dentro de la sentencia donde se condena al doctor Pulgar y que fue anexada en escrito de adición de elementos materiales probatorios por el señor fiscal, mi representado fue llamado allí en declaración, y de allí, de esa sentencia, se desprende pues los perjuicios que mi representado recibió y que posteriormente me refiero a ello. Asimismo, recientemente, ante solicitud de mi representado Jorge Hernández Casís, se ordenó el desarchivo de una parte de este proceso, toda vez que debido a las dilaciones que se venían presentando con las acciones de tutela, impedimentos, recusaciones, entre otras, se vio el fiscal pues en la obligación de dejar de hacer las imputaciones a varios de las personas aquí indiciadas para poder continuar con el proceso. Entonces se rompió la unidad procesal frente al señor Luis Fernando Acosta, además porque en esos momentos pues tenía un fuero y se fue para la ciudad de Bogotá, y se había archivado, y mi representado hizo una solicitud con los elementos probatorios que acreditaban o ameritaban el desarchivo, y así se procedió. También a solicitud de mi representado como víctima y las demás víctimas, se solicitó al señor fiscal general la variación de la citación de ese caso tan accidentado como es el 1150, y se varió la asignación desplazando a la fiscal 58, que había pues solicitado una preclusión en favor de estos señores Acosta, Alberto y Juan José, y que se había llevado a cabo incluso una revocatoria que se anexa como prueba ante un juez incompetente de Galapa, que terminó revocándole la medida sin la presencia de las víctimas, y que a solicitud de una acción de tutela, pues se reconoció por la honorable corte, luego de revocar la primera instancia que no se concedió, pues las pretensiones de mi representado, entre otras víctimas, a dejar sin efecto esa revocatoria y a compulsar copia debido a los antecedentes que rodeaban la misma al señor juez de Galapa, a la señora fiscal 58, como también al abogado solicitante. También, su señoría, hemos actuado como víctimas al amparo de los derechos constitucionales que le asisten a mi representado, entre ellas
con la sentencia 111-797, es a la cual me he venido refiriendo, que es la de la revocatoria, y que mi compañero hizo alusión dentro de los elementos materiales probatorios que vamos a enviarlos al correo, su señoría, para que se tengan en cuenta pues los perjuicios que ha sufrido la víctima. Además de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, en una investigación donde se pronunció también por mi compañero, resultó condenado el señor Pulgar Daza. Allí se establece cómo claramente mi representado, Jorge Hernández Casís, fue designado rector de la universidad por el verdadero consejo directivo, luego de que se diera el primer tráfico de influencia, como fue la inscripción del señor Alberto Acosta, quien es el accionante en tutela por el cual se está investigando el señor, el doctor Jorge Mola Capera, y el Ministerio de Educación Nacional, pues se inhibió, tal como lo dice allí la sentencia, de inscribir al doctor Jorge Hernández Casís, pero sí inscribir como segundo tráfico de influencia, así lo consideró la sala, al condenar al doctor Pulgar, quien aceptó los cargos de esa manera, de que se inscribiera al señor hermano de Luis Fernando Acosta, al señor Juan José Acosta Osío. También se quedó acreditado con esa sentencia, honorable magistrado, que por parte del señor ex senador Pulgar se trató de, de que el señor juez, donde se radicó por parte de mi representado el restablecimiento del derecho en el caso 1150 en la ciudad de, en el municipio, se me está, en el municipio, bueno, ahí está en la sentencia, magistrado, trató de sobornarlo con 200 millones de pesos con tal de que favoreciera en esa solicitud de restablecimiento del derecho a la familia Acosta. ¿Por qué es que hay un nexo entre ese hecho del acta 01 del 5 de mayo del 2016 que suspende los efectos de la suspensión que hiciera la magistrada, la juez civil, dentro de sus competencias? Porque con esa acta, honorable magistrado, allí se tomaron unas determinaciones donde en la organización interna de la Fundación Acosta Vendec, la cual, pues, como le manifesté, es reconocida mediante la resolución su personería jurídica 1004 del 17 de noviembre del 73, fue constituida por Gabriel y por Sofía, ¿verdad? Y entonces, al ellos, pues, emitir esa acta fraudulenta donde unas personas se hicieron pasar como miembros fundadores, hermanos del finado Gabriel Acosta Vendec, ellos allí tomaron unas determinaciones, entre ellas, a una junta directiva donde los beneficiarios eran todas las personas indiciadas que se encontraban en el 1150. Allí mismo también se tomó la determinación por parte de Alberto de nombrar a un representante de la Fundación Acosta Vendec dentro del Consejo Directivo de la Universidad, porque dentro de los estatutos de la universidad se establecía que el Consejo Directivo, como máximo órgano de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, estaba conformada por 6 personas, una que representaba los gremios, otra que representaba a la arquidiócesis, 3 que los representaban eran los representantes nombrados por la representante legal de la Fundación Acosta Vendec. Es decir, que la Fundación Acosta Vendec nombraba 3 personas. Dentro de esas 3 personas que nombraba, al abrogarse el señor Alberto Acosta la condición de representante legal de la Fundación Acosta Vendec, iba a incidir de manera inmediata en tomar decisiones en el Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana. Resulta que luego de esa acta y en el momento que se suspende ese acta, precisamente días posteriores, como fue en diciembre del 2016 posteriores, es que sale la tutela suspendiendo los efectos del acta
del acta 01 del 5 de mayo del 2016, lo que conllevaba lógicamente a que al reunirse personas que no eran pertenecientes al Consejo Directivo de la Universidad, entre ellas la señora María Cecilia Acosta, Gina Eugenia Díaz y el señor Luis Fernando Acosta Ocío, hicieron una supuesta mayoría, pero que luego de verificada por la jurisdicción civil a través de la impugnación del acta que originó esa reunión, como fue el acta 112, ¿verdad?, del año 2016, del 1 de julio, se percataron que no había quórum, que tampoco estas personas tenían la connotación de miembros, ¿verdad?, del Consejo Directivo, que la señora, la que tenía la facultad, que era la señora Ivonne Acosta como representante legal, había designado otras personas, y así lo reconoce la sentencia del doctor Pulgar, donde desde el día 27 de junio del año 2016, esas personas no eran miembros del Consejo Directivo, y la persona que nombró el señor Alberto Acosta, María Cecilia, no la podía nombrar porque él no, ese era un acto inexistente, como así se declaró por parte de la jurisdicción civil posteriormente en el año 2021 y que se está anexando. ¿Por qué además mi representado allí resultaba perjudicado con toda esta actuación? Porque mi representado, Jorge Hernández Casís, tenía la representación de los gremios, es decir, de la ANDI y de ACOPI, lo eligieron a él desde el año 2014, ahí se está lanzando el acta, donde desde el año 2014 él venía representando a los gremios de la ciudad de Barranquilla, ¿verdad?, que hacían parte de ese consejo directivo con voz y voto para tomar decisiones. Pero además, en el año 2014, a través del acta 101, que también se le está aportando, había sido nombrado por el consejo directivo como miembro activo permanente, es decir, que Jorge Hernández Casís gozaba del derecho a doble votación, y mi representado no fue citado a esa reunión que debía haber sido convocada a todas las personas, porque se convoca con fecha, con hora, no lo convocaron, pero además lo desconocieron como representante de los gremios para tomar esa decisión, y lo desconocieron como miembro activo debidamente designado por el Consejo Directivo desde el año 2014, según acta 101. Además de eso, de esos perjuicios que sufrió mi representado al desconocerse su calidad y impedirle las decisiones, había sido designado rector. Y gracias a todo este engranaje de corrupción que ha rodeado este proceso de la Universidad Metropolitana, el Ministerio de Educación Nacional, gracias al tráfico de influencia debidamente comprobado por la Corte, por la sala que lo investigó y cuya sentencia anticipada suscribió este señor Pulgar, y así se consideró en los hechos que se le imputaban y fue condenado el doctor Pulgar, gracias a esos dos tráficos de influencia, el primero cuando se inscribe al doctor Alberto, y luego el segundo, cuando se inscribe el doctor Juan José, inhibiéndose el Ministerio de Educación Nacional de inscribir a quien válidamente ya había sido también designado rector de la universidad por estar convocado en los que formaban parte del Consejo Directivo. Y inscribe entonces sí una designación de rector al señor Juan José Acosta por aquellos miembros del Consejo Directivo que no formaban parte del mismo. Y esta situación se ha venido, esos perjuicios han venido prorrogándose en el tiempo, toda vez que ese mismo Consejo Directivo ha venido renovándose las actas, las decisiones, y no ha habido ni siquiera orden de un juez de la República por restablecimiento del derecho que acate la suspensión de ese acto. Esa suspensión que hizo el doctor Jorge Mola Capera trajo unas consecuencias graves, toda vez que, como lo hizo a finales de diciembre, todo ese mes de diciembre, hasta que su compañero, al momento de presentar el proyecto para decisión, dijeron que no eran competentes y lo enviaron a la sala civil. Estas personas, pues, terminaron de apropiarse, y en este momento todavía ostenta la calidad el señor Juan José Acosta como rector de la universidad, desconociéndose la designación que mi representado
tenía como nuevo rector de la universidad. Y en ese cruce de oficios entre el secretario del Consejo Directivo ante el MEN, que por favor inscribiera al nuevo rector, y las respuestas del MEN para contra ellos, tal como se ha establecido allí y se trae como elemento, hay unos audios en los cuales el propio doctor Pulgar, que se van a traer como prueba, se trajeron como prueba. Señora, le está manifestando que el señor Jorge Mola Capera era su amigo, que hasta el momento tenía empleado a su hijo. Pues todas estas situaciones, honorable magistrado, que conllevan a la relación y que ha rodeado de pronto toda esta actuación, ¿verdad? Por los cuales hoy la señor Mola Capera fue imputado por los delitos que ya conocemos y que considera mi representado ha sufrido grandes perjuicios de todo orden ante las decisiones tomadas por el doctor Mola Capera como medida provisional ante una tutela que es de mecanismo subsidiario, amén de que el señor Alberto Acosta, tal como lo aportó en la tutela, daba clarito, ahí se veía clarito que él no era el representante de la FARC, el representante de la FARC era la señora Ivonne Acosta. Esas son las consideraciones por las cuales mi representado se considera víctima, honorable magistrado, y para ello traemos o anexamos una decisión del 2016 del 00222, donde se rechazan las súplicas en el proceso civil y que decreta nula de pleno derecho esa acta 112, donde se desconoció a mi representado como miembro del Consejo Directivo, donde se destituyó al señor Carlos Hayes como rector, ¿verdad? Y donde participaron todas estas personas que no tenían la calidad de miembros del Consejo Directivo delegados por la Fundación Acosta Vendée. La decisión del cambio de radicación 58184, en donde la suscrita solicitó ese cambio de radicación, allí pues manifestamos pues cuál era lo que... Señora Poderada, le voy a pedir el favor de simplificar, identifíquelo solamente y el documento, y no nos diga el contenido que ya nos los ha explicado con anterioridad, por favor. Bueno, también el acta 101 de nombramiento del señor Jorge Hernández Casís como miembro activo, el acta de constitución de la Universidad Metropolitana, el acto de juez 13 administrativo oral del circuito de Barranquilla, donde ya decidió la pretensión de que el señor Alberto Acosta no tiene la condición de representante de la FARC, el cambio de radicación 2019-0250, la decisión de preclusión del 2017-1850, los estatutos de la Unimetro del año 1995, el fallo de la jurisdicción civil donde decreta nula de pleno derecho el acta 112, las intervenciones que hicimos y donde se nos reconocieron como víctimas dentro del proceso 1150 y que nos permitieron conceder el recurso de apelación frente a la preclusión decretada por el juez 47, la resolución de personería jurídica de la Unimetro, la respuesta a un derecho de petición del doctor Jorge Hernández Casís, suscrito por la doctora Vivian Saltarín, donde demuestra que el doctor Jorge Mola Capera encargó por solicitud de él, como ponencia de él, a un juez que vino de la ciudad de Cartagena, que apenas llegó al restablecimiento del derecho, suspendió la orden del juez de restablecer los derechos de manera provisional, la sentencia de segunda instancia de la sala civil, donde declara inexistente el acta 01 del 5 de mayo del 2016, bueno, la sentencia de condena que ya está aportada, pero que también la tenemos como prueba para establecer que allí, porque mi representado sufrió perjuicio, la transliteración de la acta 112 de la sala civil y la tutela 114-797 que nos reconoció como víctima
la Corte Suprema de Justicia, o por lo menos pues nos consideró así, y falló la tutela a nuestro favor, que revocó la decisión del juez de Galapa y compulsó las copias en contra de dicho juez. Estas pues las consideraciones de parte de la suscrita en favor de mi representado Jorge Hernán Casís, que le pide a su honorable despacho nos tenga como representante de víctima dentro de este proceso. Muchas gracias, honorable magistrado, y a las demás partes intervinientes. Señora, ¿podrá dar la dirección ejecutiva? Gracias, señor magistrado. Y bien, pues concretamente y conforme a los hechos jurídicamente relevantes, lo que se le acusa o reprocha al doctor José Luis Hermola son tres eventos. Básicamente el primero, que en su condición de magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla conoció el trámite de tutela bajo el radicado terminado en 2016-00342, en el día 16 de diciembre del año 2016, decretó mediante auto una medida provisional suspendiendo los efectos de un auto en el cual se decretó una medida cautelar en un proceso correspondiente a la jurisdicción civil, bajo el radicado 2016-00312. Proceso trámite de tutela que se inició con ocasión de la acción constitucional interpuesta por el señor Alberto Acosta Pérez, representante legal de la Fundación Acosta Bendega. Esto en contra de los juzgados 4, 5 y 15 civil del circuito de Barranquilla. Dicho auto se acusa como carente de motivación fáctica y jurídica y contrario al artículo 250 de la Constitución, el 55 de la Ley 270 de 1996 y el séptimo y 37 del Decreto 2591 de 1991, así como del Decreto 382 del año 2000. Normas sobre motivación de la decisión judicial, procedencia de las medidas cautelares en acción de tutela y el respectivo reparto. Aunado a lo anterior, también son objeto de acusación el auto del 24 de octubre del año 2017 y la decisión del 7 de noviembre de 2017. El primero, auto mediante el cual el doctor Mola Capero, en su condición de magistrado del tribunal, admitió la tutela bajo el radicado terminado en 2017-00334 y concedió la medida cautelar de suspender la audiencia de formulación de imputación del proceso penal con radicado 2017-01150, mientras se decidía de fondo. Decisión cuyo origen fue la acción interpuesta por el señor Eduardo Acosta Bendec, quien tenía la condición de investigado en el proceso penal referido. El mencionado auto se acusa como contrario a los artículos 6 y 230 de la Constitución, 55 de la Ley 270 y 7º, 10º y 37 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 42 del Código General del Proceso. Esto sobre la obligación de motivación de decisiones, pues precisamente se afirma que el auto en cuestión carece por completo de motivación sobre la decisión adoptada y se omitió la valoración de los elementos de prueba. En relación con la decisión del día 7 de noviembre del año 2017, esto es, la decisión de tutela bajo radicado 2017-00334, emitida por la Sala Cuarta de Decisión del Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, la cual era integrada, entre otros, por el doctor Mola Capera. Dicha decisión que tuteló los derechos del señor Eduardo Acosta, decisión que por demás fue revocada en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se tiene que tal decisión, la de primera instancia, se acusa como contraria a la ley, pues se desconocieron los presupuestos procesales sobre residualidad y subsidiariedad de la acción constitucional de tutela. Tal como se han venido decantando, entre otras, en decisiones de la Corte Constitucional, como la C-590, el año 2005 y la T-212 de 2006, entre otras. Honorables magistrados, tal y como se ha puesto de presente los hechos, se trata de delitos contra la administración pública, en donde la rama judicial ha sufrido un daño y un perjuicio en su reputación, su buen nombre, su credibilidad, correcto funcionamiento y en su legitimidad, pues se desconocieron los principios que la Constitución y la ley le imponen a quienes ejercen esa función de administrar justicia. De esos hechos jurídicamente relevantes y teniendo en cuenta que los mismos se adecúan al tipo penal de prevaricato, se tiene que las conductas atribuidas al doctor Jorge Luis Hermola posiblemente han causado los daños ya referidos, pues entre sus funciones estaban la de administrar justicia conforme a los mandatos constitucionales y legales que como magistrado debió haber respetado y guardado, esto es, con base en los fines del Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución, en especial el de asegurar la convivencia pacífica, las vigencias del orden justo y los principios de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución, en especial, y de acuerdo a las funciones propias de su cargo, los de interés general, moralidad, eficacia e imparcialidad.
Se tiene también que estas conductas han atentado contra el bien jurídico de la administración pública, que tal como lo ha decantado diversas decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, precisamente es lo que se pretende proteger, es el prestigio de la administración pública, y por ello se exige a los funcionarios que actúen en el cumplimiento de sus funciones bajo los principios de probidad, transparencia y moralidad, tal como se describe en decisión del 22 de octubre del año 2018, con radicación 50600. Son estas consideraciones, honorables magistrados, las que pongo en su consideración, de la honorable sala, y que considero son las que legitiman que la rama judicial deba ser reconocida como víctima en este proceso, y específicamente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Pues conforme al artículo 99 de la Ley Estatutaria 270 de Administración de Justicia, esta dirección tiene la representación legal y la personalidad jurídica de la Nación, rama judicial del poder público. Así, honorables magistrados, solicito a ustedes muy respetuosamente que se reconozca la condición de víctima de la rama judicial y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Gracias, señor magistrado, por el uso de la palabra. Pero nada. Pero traslado a partes intervinientes para que se pronuncien sobre las solicitudes de los apoderados de quienes concurren como víctimas, reiterando que estos no se podrán pronunciar respecto de las solicitudes por cada uno de ellos formuladas, sino exclusivamente sobre las interpretadas por los representantes de otras víctimas. Señor fiscal. Gracias, señor presidente. La fiscalía considera que la representación de víctimas en cabeza del doctor Jonathan Peláez y el doctor Raúl Romero, así como el doctor Camilo Amador, respecto de quienes ha conocido previamente los poderes que le han otorgado las personas que se consideran afectados en su orden, Iván Acosta y Carlos Jayer, respecto al primero, Jorge Hernández Casir, respecto al segundo, y en relación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, respecto al tercero, quienes han señalado las normas, la jurisprudencia y aportado en su caso la prueba documental que apoya sus solicitudes, consideramos que de acuerdo a lo indicado en el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal, existen suficientes razones y se ha demostrado sumariamente el derecho que les asiste para ser tenidos como representantes de víctimas, y por eso la Fiscalía apoya esas solicitudes. Gracias. Apoderado de la Dirección Ejecutiva. Gracias, señor magistrado. Pues no tengo ninguna consideración adicional a lo ya planteado por el doctor Ospina. Apoderado de Ivona Costa, cero, y de Carlos Jorge Jales. Gracias, honorable magistrado. No tengo manifestación adicional que realizar. Apoderado de Luis Hernández. Tampoco tenemos ninguna manifestación al respecto, honorable magistrado. Muchas gracias. Señor procurador. Gracias, señor magistrado. Debo decir que el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal establece quiénes deben ser considerados como víctimas en el proceso penal. Y en este caso, las argumentaciones que se han dado por parte de quienes pretenden hacerse reconocer como víctimas son suficientes en la medida en que han acreditado de manera sumaria que han sufrido un daño como consecuencia del injusto. Daño que, de acuerdo con la sentencia C-516 del 2007 de la Corte Constitucional, implica que se demuestre una relación causal, no de imputación, entre el daño sufrido y el delito cometido. En tal sentido, la representación de la señora Ivette Acosta Acero y de Carlos Jorge Jair Har señaló de manera suficiente los requisitos exigidos por ese artículo, al igual que lo hizo la representación de Jorge Luis Hernández. Y finalmente,
procedió de igual manera representante de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial. Termino diciendo que las argumentaciones que han dado estos apoderados de quienes pretenden que se reconozca como víctima es para que se les reconozca como víctimas de los delitos de prevaricato en concurso. No dijeron nada respecto al UNIBDE de enriquecimiento ilícito, de tal manera que lo que solicita el Ministerio Público es que se le reconozca la calidad de víctimas en relación con los delitos de prevaricato únicamente. En estos términos dejo rendido mi concepto. Muchas gracias. Señor procurador, señor apoderado del imputado. Gracias, señoría. Yo quiero manifestar muy claramente mi oposición a la solicitud que han hecho los señores representantes de víctimas, incluso el señor representante de la Dirección Nacional de Administración Judicial, bajo los siguientes argumentos, señoría. Dado que se trata efectivamente aquí primero de un proceso de carácter oral y donde la exigencia del artículo 132 corresponde a la acreditación de un daño, y no puede ser lo menos la existencia de lo que nosotros en derecho entendemos por un daño. Es decir, díganme a ver el sentido del perjuicio que se ha sufrido, que sea tanto económico o de carácter moral, para que se venga aquí a predicar efectivamente que por cuenta efectivamente de las decisiones que tomó en su tiempo el doctor Mola Capera, de qué manera resultaron afectados. Frente a lo que hizo el doctor Peláez, yo lo que encontré y de lo que puedo escuchar aquí referenciado en mis notas es que hay una cantidad de decisiones que él quiere aportar en un momento que yo lo considero perfectamente impertinente, porque se trata incluso de pruebas que no sé si están obrando ahorita en el descubrimiento, pero he escuchado de sentencias que incluso ha dictado ya esta sala que pretenden acreditar un daño que no lo veo tampoco frente a las decisiones que tomó el doctor Mola Capera. Entonces, frente a esa primera argumentación en lo que tiene que ver con la referencia de la señora Ivonne Acosta, frente a las decisiones que tomó el doctor Mola Capera, escuché que pues existían otras decisiones posteriores y otros procesos que corresponden a la discusión que ha tenido justamente esa fundación o los integrantes de esta fundación, pero en últimas yo no reconozco efectivamente la situación que corresponde propiamente al daño que hayan sufrido la señora Ivonne y el señor Halley. De tal manera que, si se trata de esas decisiones, las que ya están aquí en el descubrimiento probatorio que todavía no me ha pasado la fiscalía, y las referencias a decisiones posteriores que pretenden dar la idea de que efectivamente aquí se tendría que dar un debate sobre los problemas de afectaciones porque se les han reconocido como víctimas en otros procesos, pues eso es absolutamente impertinente. Aquí hay tres decisiones prevaricadoras sobre las cuales se manifiesta justamente con la imputación porque no se ha formalizado la acusación, y sobre eso deberían haberse referido ellos en punto de lo que significa los efectos de una decisión que, por lo demás, le escuché a la señora Ortiz Manotas, todavía sigue vigente. Por lo demás, entonces, predicaría, su señoría, que en este sentido la argumentación del primer representante de víctimas, la del señor Jonathan Peláez, frente a la doctora Ivonne Acosta y el señor Carlos Jalra, pues no se cumplió con los presupuestos del artículo 132. En lo que significa por lo menos demostrar, como usted se los exigió, sumariamente la acreditación de ese daño. Igual prédica, su señoría, cabe sobre la intervención de la señora Janet Ortiz Manotas, puesto que
recoge la argumentación anterior y por lo mismo encuentra que el problema de una sucesión de carácter societario en lo que tiene que ver con los efectos que posteriormente se tomaron a una decisión son suficientes para afirmar la acreditación del daño. Pero aquí el problema, como lo ha hecho el señor procurador, es de acreditar una relación de causalidad, no de imputación. Pero yo no le escuché a la doctora Ortiz, que me dijera efectivamente o que ustedes tuvieran puntos para decidir de qué se trata el daño de carácter moral o de qué se trata el daño de carácter económico con los cuales pueden venirse a presentar aquí, abstracción hecha de las otras decisiones que se han tomado dentro del curso de varios procesos y que, lo reitero aquí, resultarían impertinentes. Frente a lo que predica el señor representante judicial, representante de la Dirección Nacional de Administración Judicial, vea su señoría, aquí hemos tenido ya varias veces el debate sobre el sentido que tiene la argumentación que hacen justamente quienes vienen a representar la rama judicial cuando se trata justamente de estos delitos de prevaricato, en el sentido en que el daño que puede sufrir la imagen de la Administración de Justicia a través de una decisión de la cual todavía no se ha predicado todavía que resulte contraria a derecho o no, porque para eso es el juicio. De tal manera que, entonces, ¿qué hacemos cuando decimos que efectivamente, como me ha sucedido ya, resulta un juez absuelto y entonces ya el problema no es el daño que tiene la imagen, sino que efectivamente la imagen aquí se pone en juego antes de tomarse la decisión correspondiente y la Dirección Nacional de Administración Judicial está presente, cuando lo propio sería que ellos evitaran, como es el mandato que le corresponde justamente a la rama por cuenta del artículo 90 de la Constitución, lo que hace a la prevención del daño de carácter antijurídico. Así las cosas, su señoría, que se hable aquí de una imagen de la Administración de Justicia cuando todavía no se ha desvirtuado la presunción de inocencia, pues es lo suficientemente temprano como para acreditarlos en esa calidad de víctimas. Por esas razones, señoría, la defensa del doctor Jorge Mola Capera se opone a que usted le dé reconocimiento de víctimas en tanto no se cumplió con los presupuestos del artículo 132 en aquello que hace al trámite formal de la acreditación sumaria del daño padecido para estos momentos justamente de lo que corresponde a la formulación de la acusación. Gracias. Doctor Torres, ¿me puede dar la palabra? Señor doctor Mola Capela, ¿desea intervenir? Sí, deseo intervenir. ¿Diferentes a los de su defensor? ¿Cómo? Bien, lo que quiero plantear es que conocí del... ya a finales de diciembre, cuando estábamos a finales de vacaciones colectivas del proceso civil, porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional así lo venía sosteniendo. Además que varios magistrados del Tribunal Superior la venían aplicando, entre esos el doctor Omar Mejía, quien hoy es magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, se tuvo conocimiento de esa decisión, fue por eso. Y después de que se dictó la medida cautelar, la juez vino y reconoció que su acto era ilícito y por eso mandó a repartir a quien le correspondía el proceso, que era el juez 16 civil del circuito, como yo lo había sostenido en el proyecto que fue derrotado, ¿sí? Y lo mismo hizo la Sala de Civil Familia, quien lo remitió al juez civil 16, juez 16 civil del circuito. Entonces, con relación a eso, no hay daño, porque inclusive
la propia Corte Suprema de Justicia, cuando Ivone metió apelación, dijo que al serme revocada, al no serme aprobada por los demás compañeros de sala, el proyecto desaparecía cualquier perjuicio, desaparecía cualquier daño que se hubiera podido prever en estas cosas. Entonces, le dijo a la señora Ivonne que no tenía razón en nada. ¿Por qué iba ella a compulsar copia? Porque le pedía que compulsara copia contra mí, lo cual no hizo la Corte. Segundo, en el proceso penal, ya venía sosteniendo desde un principio que ahí no había proceso penal, que ahí no había delito, que lo que se había era una acción civil, que el mismo Código de Procedimiento Civil, impugnación de actas de asamblea, ¿sí? Y por eso hoy en día los fiscales, primero penal del circuito, Oyaga, el fiscal 13 penal del circuito, Uribe, y el fiscal que también se les prestaba para eso, están presos por el delito de prevaricato. Entonces, ¿dónde está el daño que se les ha cometido? No hay ningún daño. Segundo, la juez segunda penal del circuito revocó el restablecimiento del derecho que hizo el juez 3 penal del circuito, porque ahí no había delito, era una conducta totalmente atípica objetivamente. Entonces no hay tampoco daño, y por eso hoy tiene la universidad, la familia Acosta, que realmente son los legítimos poseedores o fundadores de esa fundación. Tercero, el señor Carlos Haller tiene hoy en día está huyendo porque se le robó a la universidad más de 300,000 millones de pesos y tiene orden de captura. Entonces, ¿dónde está el perjuicio? La que sufrió el perjuicio fue la universidad, que tiene a estos señores huyendo porque no cumplieron con su deber como era el objetivo inicial. Eso era todo lo que le quería decir. Y por eso me opongo también a que se les reconozca como víctima de estas personas. Vamos a hacer un receso de 5 minutos. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar
los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Siendo las 3:51 minutos de la tarde, se reanuda la sesión de audiencia. En forma partes e intervinientes que, como quiera que a las 4 de la tarde la sala tiene señalada otra audiencia y a las 5 tenemos sala ordinaria, nos vemos abocados a suspender la audiencia y los convoco para el día de mañana a las 8:30 de la mañana a fin de terminar con la audiencia de formulación de acusación. Les pregunto si tienen algún inconveniente. Sí, su señoría, yo tengo un inconveniente mañana porque debo seguir con esta otra audiencia y un compromiso académico posterior. Entonces, no sé si ustedes puedan mirar el tema el viernes, porque ya me tocó dar una suplencia y tengo cruzadas las audiencias. Yo le pediría el favor de que nos colaborara con esta audiencia en razón a que no tenemos más espacio para terminarlo. Ya tenemos comprometido todo el calendario hasta después de mitad de año. Entonces sería mañana para culminar con la audiencia de formulación de acusación. Señor magistrado. Sí, doctor Ospino. Señor magistrado, yo también debo decirle con todo respeto que mañana tenemos una audiencia de formulación de imputación fijada en el tribunal para mañana a las 8 de la mañana. No sé si efectivamente se llevará a cabo porque habían solicitado un aplazamiento, pero no han dicho nada sobre el particular. Solamente le quiero poner eso de presente porque nuestra disposición de siempre es estar atento y cumplir con sus disposiciones, pero a la fecha no sé porque no me han comunicado si van a suspender o no esa audiencia de mañana. Tengo esa situación ahí y se la pongo de presente, pero en todo caso vamos, siempre estar atento y presente. Vamos a dejarlo para mañana a las 8:30 y miramos a ver qué pasa. Perfecto. La Fiscalía está a su disposición, señores magistrados. Pues siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por culminada. La sala les agradece su comprensión y les desea un buen resto de tarde.
buenas tardes, magistrado, y a todos los presentes. Gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues voy a entrar, retomo yo allá. Ay, no, tengo que iniciamos, no sé. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal, Focus Noticias.